hecho? ¿Qué ha pasado? No me explico. No tengo público. Yo no sé qué pasó. Nada más mis críticos. ¿Saben qué? ¿Sabes qué? Es que les hizo efecto las barras de doble fibra de Bimbo. Imagínate nada más. Se fueron todos al baño. Pues les dije que iba a surtir efecto rapidísimo. Ya nos quedamos solos. Oigan, ya regresen, por favor. Ya no tenemos público. Yo no sé qué hice. Míralos, ya están regresando. Míralos, condenado. Míralos con qué cara de felicidad. Ahí está, para que vean qué rápido, doble fibra de Bimbo. Ahí está, todos, la digestión. Mira, absolutamente todo, qué maravilla. Bueno, oigan, pero oigan, ¿qué les pasó? ¿Ya todos? ¿Ya están tranquilitos, contentotes? Sí, mira nada más la cara de felicidad, sobándose la pancita y toda la cosa, muy bien. Eso es gracias a Bimbo, que está aquí, esta cuarta generación, contentotes, ¿verdad? Bueno, apúrense, porque tenemos un concierto que continuar, que seguir, no tenemos mucho tiempo. Mira nada más la cara de felicidad, condenadotes. Bueno, estamos listos, ya señoras y señores, vayan avanzando con esa cara de felicidad a tomar sus lugares nuevamente, porque les quiero presentar a nuestra siguiente alumna, una alumna que la verdad, pues se nota que está enamorada, se nota que ese amor es puro, se nota que lo ha vivido intensamente. Solamente lo puede cantar esta canción una mujer que está realmente enamorada y que quiere tener al hombre de su vida a su lado. Así que mientras el público está felizote entrando a estas gradas de la cuarta generación de la academia, los dejo con Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz, de Monclova, Coahuila, y esto que dice tú. Quiero cantar para todos. Va para todos los que van entrando también, los que se acomodan un ratitito. Maestro, nos esperamos un minutito, por favor. ¿Sí? Alan. Adelante, Silvia. Adelante, ya está avanzando el público. Ok. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad. Mientras tú cantabas, toda la gente que tomó sus barritas
vez alguien me dijo que cuando estuviera yo distraída, porque había mucha gente borloteando, te concentraras en una sola persona y que le cantaras.